Bueno, la verdad que nuevamente estamos aquí en la reposición de esta placa, porque bueno, ya se había colocado en otros momentos, y la verdad que para nosotros, por un lado, es un acto muy significativo para todos los familiares y todos los que conocieron a Mario. Tiene un valor sentimental, un valor muy emotivo, pero por otro lado, también el hecho de que se haga este acto en la Semana de la Memoria, significa realmente tiene un valor simbólico muy importante. Fundamentalmente, el valor simbólico tiene mucho que ver con esto de la reflexión, de la mirada hacia el pasado y, bueno, con el ánimo de construir y seguir construyendo futuro, ¿no? ¿Qué ha pasado, Gustavo? Porque habían colocado oportunamente las placas y han sido extraídas, entre comillas. Bueno, la verdad que esto interpela a todos y especialmente a la comunidad educativa, ¿no? Porque la verdad que ya es por tercera vez consecutiva que estamos reinstalando la placa, y es evidente, digamos, que bueno, existen, digamos, sectores donde bueno, no concuerdan con este tipo de manifestaciones, de actos, con este tipo de, bueno, de mirada hacia el pasado, y fundamentalmente, digamos, eso nos preocupa mucho, ¿no? Porque esto implica tener que, bueno, retrabajar permanentemente estas cuestiones centrales que hacen a la misma democracia, hacia el fortalecimiento de la democracia. Bueno, señora, usted es la mamá de Mario, está presente aquí, quiere ver la placa en la escuela recordando a su hijo. Claro, me lo pusieron para recordar eso, porque mi hijo era muy, muy bueno, un chico muy estudioso, pero las circunstancias que lo llevaron a cualquier cosa, ¿no? Parece en Rosario, es el último dato que nosotros tenemos. Bueno, obviamente que se ha estado en todos estos años investigando, siguiendo, digamos, pistas, pero la verdad que nunca más supimos, digamos, su destino final, digamos. O sea, que la verdad que es uno de los pocos casos de Entre Ríos que, bueno, que bueno, justamente no tiene, bueno, no hemos encontrado los momentos finales de él, ¿no?